Jorge, hablaste de dos términos, usaste dos términos que creo que son importantes, y si hablaste de composición y hablaste de estética, ¿qué papel juegan y qué otros elementos igualmente importantes para ti son necesarios en una puesta en escena, para armar esa puesta en escena de la que están hablando? Hay una cosa escolástica, pero a mí son nueve elementos, pero a mí se me olvidó todos los nueve elementos. Ya yo los refundí, porque se estudian, muchas de estas cosas se estudian por separado, ¿no? Como un reloj, pero todos están íntimamente ligados y mezclados. Relacionado. Igual pasa con la actuación vivencial, ¿no? O sea, uno para el estudio empieza a trabajar el olfato, el oído, el no sé qué, no sé cuánto, pero es para desarrollar tus habilidades. Todo eso después va todo, porque uno oye y ve y todo a la vez y reacciona a 10 cosas a la vez, ¿no? Y así es la vida y uno trata de ver cómo uno absorbe esas percepciones, esos sentidos y a eso le das categoría estética, que es el tema. Eso, yo creo que estamos hablando de arte, no solo de medio masivo de comunicación. Sí, Y sí, ahí sí tengo yo ahí una discrepancia grande. Entonces, para mí, aunque yo haga televisión todos los días y coma de hacer telenovela, yo trato de seguir siendo el mismo artista que soy del teatro. De todas maneras, y me hago la misma exigencia para mí, aunque sea una escena pendeja que dije, ¿por qué este estúpido escribió esta escena que no sabe escribir? Eso me pasa todos los días. Y entonces trato de ver de qué fue lo que me escribió y qué se me ocurre a mí para arreglárselo un poquito y poder hacer lo mío también, cuando me dan chance. A otras veces me inhiben y me quedo sentado aquí y digo la letra. Y se acabó. Y bueno. Yo, por ejemplo, yo no soy un director de televisión ni de cine. Yo he hecho colaboración de trabajo para actores. el cine, de trabajar actores para las películas. Eso lo he hecho. No me interesa dirigir televisión para nada. Me preparé desde el punto de vista de dirección para dirigir teatro, que es donde yo me interesa. Y yo sí pienso, yo soy esteticista. A mí me interesa la belleza. Y que a través de las imágenes escénicas que yo logro, creo que eso es lo que queda en la retina del espectador. Entonces, si tú sales del teatro y yo te hago la pregunta, ¿de qué te acuerdas de la obra? Y tú me cuentas nada más que la historia elemental, así, de algo de lo que tú crees que es la obra, a mí me parece que entonces yo como director no lo logré. Pero si tú dices, no, mira, en el momento en que el sol sale por aquella ventana, a mí me conmovió esto por no sé qué. No, cuando la paloma voló, no sé qué. No, cuando el tipo se estaba rascando el dedo gordo del pie y se lo metió en la nariz. O sea, si yo logro que esas imágenes queden en tu retina y que eso haya significado de algo para ti, Sí. me parece que yo logré una estética del el espectáculo X. Me valgo de las luces, me valgo de la música, me valgo del espacio escénico, me valgo de mis actores, me valgo del sentido del color, de todas las artes aplicadas, ¿no? Y de ahí vienen las alternancias, de ahí vienen los énfasis, ahí viene todo lo que es el aspecto de composición, ¿no? De planos, que en el escenario también hay planos, y con esos elementos trato de componer la estética del espectáculo, en fin, que yo esté realizando. Pero a mí sí me parece que el arte tiene que hacer una abstracción de la vida. A mí no me interesa para nada freír en el escenario un huevo frito como yo lo frío en mi cocina. Yo tengo que buscar una particularidad de cómo freiría el huevo este personaje en este momento, en la estética de este espectáculo. Entonces, ese sentido de la búsqueda, yo parto del hecho concreto de cómo yo frío un huevo, pero en este instante, en el escenario, ¿dónde pongo a freír el huevo? ¿Por qué lo pongo a freír? ¿Y cómo lo fríe? Es todo lo que le llamo la estética, y a eso es lo que yo voy a llamar a la composición de la imagen escénica. No sé si estoy hablando con claridad, pero creo que lo dije. ¿Me hago entender? Entramos en nuestra tercera y última parte de este encuentro con Fabio Rubiano y Jorge Cao. Son las preguntas de nuestros estudiantes de la Facultad de Cine y Televisión Uniagustiniana. Mi pregunta va sobre el concepto de puesta en escena. ¿Qué piensan ustedes sobre la improvisación como propuesta de un actor hacia un director? ¿Qué piensan ustedes de salirse de las reglas y de las marcaciones de un director? Mira, en el proceso de investigación y de análisis dramático, por ejemplo, yo uso en el proceso de familiarización con el personaje
a la construcción del personaje el mundo de la improvisación. Fabio, por ejemplo, explicó ahorita que él no hacía análisis dramático antes, sino después de un cierto tiempo, y que sí veía qué relación tenían sus actores con el texto dramático. Esa es una manera de hacerlo, y que le ha dado resultados muy concretos a Fabio. Mi punto, yo en general hago análisis dramático, ¿okay? Divido por unidades la obra, yo tengo todo muy así, muy especulado. Leemos, y con esas percepciones que ya el actor tuvo en su casa sin todavía tener mi análisis, improviso. O sea que es exactamente lo mismo en cuanto a forma y método. Entonces la improvisación es un rudimento de trabajo importantísimo para el actor, porque es la búsqueda de las realidades que les va pidiendo la obra, y uno le va poniendo su experiencia. Pero es como método para llegar a la construcción. A mí no me interesa para nada que el espectáculo sea una improvisación. Esa no es mi manera de crear el teatro. O sea, la puesta en escena es una puesta en escena que está hecha. Y ya, hay que mantenerla viva gracias a la sensibilidad y la inteligencia del actor. Ese es mi punto de vista. Ya para cualquiera de los tres géneros, igual. Para cualquiera de los tres géneros. Sí. Es que improvisación es prueba. El teatro es ensayo y error. ¿El ensayo qué es? Ensayo y error. Ensayo y error. Entonces, pruebo, no funcionó. No, es que eso gritando, esos gritos tan grandes, no. No, eso cogerla con ternura, no. Tírele la mano. Yo prefiero que sea agresivo. Entonces, vamos probando eso. Una cosa clave sí es, no hay ninguna improvisación improvisada. A mí no me gusta lo de pase a ver qué se le ocurre. O bueno, tu personaje, a ver, dime qué es. Que, no, espere. Espere que yo soy un ser humano que piensa. Entonces tengo que pensar primero qué es lo que voy a hacer. Entonces mire a ver qué le sale de vez en cuando, por ahí algún chispazo. Pero mientras haya unas reglas concretas sobre las cuales uno se pueda mover, uno improvisa mucho mejor. Improvisación es búsqueda. En las búsquedas es donde se hacen los hallazgos. ¿La improvisación de qué depende? De una buena pregunta. Exactamente qué es lo que se está preguntando. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me acuesto? ¿Cómo lloro? ¿Cómo grito? ¿Cuál es mi relación espacial? ¿O cómo voy a decir esto? ¿O mejor no lo digo? Sí, la improvisación tiene que tener pautas concretas para buscar hacia algo. Si no, es una cosa general ahí a lo que salga. Que sucede mucho, hablábamos ahorita de la televisión, ¿ok? Hay muchos actores que no les interesa ensayar, ni hay muchos actores que no les interesa. Pues no, pierdo la frescura, pierdo la naturalidad. No repasan ni siquiera el parlamento que todavía no se sabe con tu compañero. O sea, no hay ningún tipo de comunicación, porque el momento clave es cuando digan, acción. Yo no creo en eso. Yo creo en el trabajo de todos los días. Tampoco creo en los genios. Creo en el talento que se cultiva. Bueno, este fue Encuentro con Jorge Cao y Fabio Rubiano, aquí en Universitaria Agustiniana. Agradecemos a Carolina Serrano, a la Facultad de Cine y Televisión de Universitaria Agustiniana, al Centro de Medios, bajo la tutoría de Javier Zambrano, a nuestro decano, Mauricio Cuervo, a los alumnos que hicieron la realización de este programa y a ustedes que nos acompañaron hoy. Nos vemos en un próximo Encuentro con...